Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Búsquese primera de Tesalonicenses por el tema, hermanos, la hora de salida. Segunda parte, podemos decirle así, ¿verdad? Continuar los cuatro porciones de la Biblia que yo les decía que quiero tocar y así solo leerla y la leemos y terminamos y nos vamos para la casa. Gloria a Dios. Las cuatro porciones de la Biblia en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos, del 16 al 18. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me contesta cuando lo tenga. Amén. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Hasta ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la vez pasada, hermanos, yo les mencionaba, acerca de la hora de la salida, y les explicaba de cómo habíamos trabajado en una construcción y andaba un muchacho que era el pushman, y ese les pegaba un grito y todos obedecían la hora de almuerzo. Todos les explicaba, los identificamos con la hora de la salida. En el trabajo, hermanos, cuando ya se acerca la hora que uno va a salir, ya faltando una media hora, está en la expectativa de que ya pronto, hermanos, esperamos con ansia la hora de la salida. Y lo mismo les decía yo, será, hermanos, cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, será una hora en la cual Dios sonará la alarma, o sonará, hermanos, la señal, o dará la señal sobre la cual el pueblo de Dios va a escuchar y va a salir, hermanos, al encuentro de nuestro Dios. Amén. Les decía de que no va a ser una salida, hermanos, callada o silenciosamente, sino va a ser una salida, hermanos, a todo pulmón. No les explicaba a ustedes yo, no a nivel de lo que se en la atmósfera que vivimos, sino va a ser a un nivel, hermanos, espiritual. Que la Biblia dice que los que oyeron la voz, esos serán, hermanos, los que el Señor va a llevar. Sea bendito el nombre del Señor. No todos van a escuchar esa voz, pero la que la escuche será una voz bien fuerte. Y yo les decía la vez pasada, y leímos, pero no lo vamos a leer hoy, pero la vez pasada leíamos Mateo 24:31, que dice la Biblia que Él envía a los ángeles a recoger a los que van a ser salvos. Ya el Señor, hermano, cuando el Señor venga a traer a su pueblo, Él ya trae su lista escrita. Esa lista se ha hecho allá en los cielos. Ahorita se está haciendo esa lista, o la tiene hecha, o está pidiendo los que han de ser salvos, dice la Biblia. Y cuando el Señor descienda, ya cada ángel tiene, hermanos, el nombre y la persona a quien va a ir a recoger. Y ese no se va a equivocar.
Aleluya. Porque la Biblia dice que son millares de ángeles que vienen con él. Amén, gloria a Dios. Y dice que enviarán por los cuatro vientos, donde el versículo que yo les cité ahorita, sí, amén. De los ángulos de la tierra, saldrán desde su presencia cuando venga en las nubes, saldrán de su presencia esparcidos. Gloria y él estará allá. Amén. Y es que yo meditaba en unos versículos que dice la Biblia. Que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resultarán primero. Sí, amén. O sea, no hay confusión. Yo no entiendo por qué gente se confunde. Cuando no hay confusión, nada, hermanos. Si la Biblia dice que la persona que por torpe que sea, imagínense, no se extravía de la palabra. Entonces quiere decir que el que se extravía de la persona, hermanos, él no tiene nombre ya. Porque quiere. Pero la Biblia dice que por torpe que sea la persona, no se extravía. Entonces la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No son todos los muertos. Amén. Cristo, aleluya. La Biblia es clara, no dice, y todos los muertos van a resucitar. No. Hay una resurrección y hay segunda resurrección. Por eso la Biblia dice, bienaventurados en Apocalipsis 20, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero yo inculcar, hermanos? Lo que me llama a mí la atención, que la Biblia dice, tampoco queremos, hermanos, dice Pablo a los tesalonicenses, que ignoréis acerca de los que duermen. Así le llama la Biblia a los que mueren en Cristo, que están dormidos. Oiga bien, porque dice la Biblia, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron con él. Amén. Gloria a Dios. Espero me entiendan lo que yo les quiero decir. De que cuando, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero no se sabe cuánto tiempo de diferencia habrá entre la resurrección de los muertos y también la resurrección de los que estemos vivos, porque muchos no van a morir nunca. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, si el Señor viene hoy, usted nunca va a morir. Gloria a Dios. Así dice la Biblia. Muchos no gustarán la muerte. Amén. Porque no murieron. Entonces, pero cuando la Biblia dice que el Señor traerá con él a los que durmieron en él, sí, amén. Quiere decir que cuando el Señor venga, ya vienen los que durmieron en él. Ya vienen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos ya vienen con el Señor. Los que murieron en el Señor. Cuando lo resucitó. Será unos 10 minutos antes, unos 5 minutos, no sabemos. La cosa es que hay garantía estar en el Señor. No hay otro camino, no hay otro, dijo el Señor. Yo soy el camino, dijo Cristo, la verdad y la vida. Y nadie, ni uno solo puede escaparse. Nadie puede ser salvo si no es a través de mí, dijo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor venga, hermanos, Él vendrá en la Biblia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, diciendo: ya es la hora de salir. Aunque la Biblia no dice qué es lo que va a decir, pero que es una voz fuerte que va a resonar en los oídos de los cristianos, sí, aleluya. Voz que no la van a oír los inconversos, solo el que la oye le va a tronar el oído. Ya soy, sea bendito el nombre del Señor. Siempre, Dios. O puede que sea, ustedes se acuerdan. La Biblia, cuando dice la Biblia en Mateo 25, dice la palabra del Señor que se hicieron una voz. Y en aquel tiempo se acostumbraba
de la casa y luego iban a la recepción. Y cuando venía, el novio iba a traer a la novia, hay veces que se tardaba. Y cuando salían de la casa, hermanos, encargaban a varios hombres. Ese papel lo tenían los hombres. Y venían anunciando, ¡ahí! Ah, dice la Biblia, si usted lee la Biblia, que dice que pregonaron en gran voz. Aleluya. ¡Ahí viene el esposo! Salir a recibir. Siempre ahí hay, siempre el esposo, siempre se acostumbraba a que mandara a alguien enfrente a ir a anunciar con gran voz de trompeta de que ahí venía el esposo. Aleluya. Salir, dice él, a recibirle. Y ahí sucede lo que pasó con las 10 vírgenes. Unas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Sea bendito el nombre del Señor. Las que estaban preparadas tenían aceite, dice la Biblia, de reserva. Las que no, le dijeron, dame vosotras de ustedes. No, le dijeron, vayan a comprar ustedes. Y cuando fueron a comprar, el esposo pasó, eran 10 vírgenes que estaban juntitas en el mismo lugar, pero hermanos, juntos, pero no estaban revueltos. Cada quien conoce cómo está con el Señor. Usted lucha por su vida y yo voy a luchar por la mía. Y aquel día el Señor, seamos dignos de que demos la medida para escapar con el Señor, que escuchemos la voz que Él va a enviar a los ángeles con voz de trompeta, hermanos. Aleluya. A escuchar. Les decía que el Señor no viene a la tierra, sino que vienen las nubes, y como les explicaba la vez pasada el casamiento, que el esposo queda en medio, ambos caminan a medio lugar y ahí la lleva el esposo. Entonces viene el esposo, viene y envía a recoger a la novia, y la novia va al encuentro. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Creen que no va a ser hermoso ese día, hermano? Dios quiera que no estemos descuidados. ¿Verdad que en este camino hay momentos que uno se siente como que es ángel? Que al venir el Señor usted no duda que se va con el Señor. Usted anda meditando, Señor, vas a venir hoy. Ya le he dicho a usted, Señor, así, o hay quienes ni se acuerdan ya. Porque yo también a veces no me acuerdo todo el día, si, que meditamos del Señor. Lo que meditamos en Michael Jordan, en las marcas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, que vamos a meditar que Dios puede venir esta noche, casi poco lo hacemos. Pero hay veces que sí, que hay veces que nosotros decimos, si viene el Señor, quién sabe. Y hasta nosotros solo nos reímos. Y a veces nosotros parecemos locos los cristianos. Nosotros solo nos reímos. Y por último terminamos llorando porque nos imaginamos que nos quedamos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que Él va a venir y en las nubes, hermanos, los lleva para donde el Padre, ya está el Padre, esperando, dice la Biblia, bienaventurados los que son invitados a las cenas de la boda del Cordero. Bienaventurados, felices, aquellos que reciben la invitación de ir a las cenas de la boda del Cordero. Ahí se va a hacer una fiesta de las fiestas. Solemne. Jesús. Ahí estará el tamboril, la flauta. Aleluya. Ahí estará el bandolón. Ahí estará la orquesta de las orquestas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí estarán los pianistas mejores. Beethoven, hermanos, no es comparado con el pianista que el Señor tiene en los cielos. Elvis Presley, todo eso, hermanos, no es comparado con la gran orquesta que el Señor va a tener allá en los cielos. Le dijo Cristo al Señor, Padre, yo quiero que aquella gloria que tuve contigo, tú se la muestres a ellos en aquel día. Ya Jesús tuvo una fiesta con el Padre. Era una fiesta de las fiestas. Era algo, hermanos, muy glorioso. Y el Señor le dijo, yo quiero que sea así con ellos. Aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios.
Cuando entremos, hermanos, a esa sala y se haga la fiesta de la fiesta, será, hermanos, algo muy glorioso, hermanos. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. En cuanto aquí en la tierra empieza, hermanos, la confusión. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que leamos las cuatro porciones que les dije aquel día. Y una de ellas, hermanos, leámosla en Mateo. Escogí una de cada evangelio para que así no resienta Mateo, no resienta Marcos, ni Juan, ni Lucas. Y vamos a pasar por Mateo en orden, hermano, como está en los evangelios. Dice, leamos Mateo 24. Gloria al Señor. Ya vamos a terminar, hermano. Gloria a Dios. Así les dije aquel día, ¿me acuerdo? Y cuando vi el video yo, qué bárbaro. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Mateo 24. Porque todo es más de la Biblia, hermano, los cristianos, los vamos a lo que dice la Biblia. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer del 42 al 44. Mateo 24, del 42 al 44. ¿Lo tienen? Amén. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor Jesús. No, perdón, ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Que si el padre de familia supiese a qué hora ladrón va a venir, velaría. Lo compara así para que nosotros entendamos, pero no es que el Señor es un ladrón, sino es un comparamiento para que nosotros, hermanos, podamos percatar lo más sencillo, que es entender las Santas Escrituras. Y dice él, si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el ladrón, ¿qué dice la Biblia? Velaría. Ahora yo pregunto a nosotros, ¿sabemos que el Señor va a venir? Sabemos. Entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros? Velar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos en ventajas porque sabemos que el Señor dijo que va a venir. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero un ladrón, hermanos, que es victorioso, digamos, un ladrón que ganó, es aquel que dentro de la casa saquea cuando nadie se da cuenta, se va y saqueó aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando viene a ver el padre de familia, su casa la han robado. Está vacía. Usted va a buscar las perlas, las joyas que tiene. Ya no están en el sofá, en el ropero que está en el cuarto. Los relojes que usted tiene, ya no están ahí. Las cosas, las pertenencias, las últimas fichitas que nos quedó para comprar el protempo, se fue ahí. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, viene el ladrón, hermanos, y este ladrón salió triunfante. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Pero nosotros sabemos, porque el Señor nos ha dicho, no lo va a agarrar sorprendidos. Y si lo agarra a nosotros sorprendidos, es porque fue culpa de nosotros. No es porque Él quiere agarrarnos, hermanos, sorprendidos y, hermanos, burlarse de nosotros. Sino Él dice, velar. Porque a la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre va a venir como ladrón en la noche. Sí, amén. Gloria al Señor. Una vez yo estaba leyendo y andaban en un carro de esos carros blindados, hermanos.
rapidito. Y los guardias no tenían que dejar solo el camión de dinero, de los que andan recogiendo el dinero en los bancos. Y se dice que fueron 5 minutos los que se descuidaron. 5 minutos los que se descuidaron. 5 minutos. ¿Cómo se descuidaron? Se salieron del carro, porque siempre tiene que haber uno adentro. Pero se salió, se le durmió. Hermano, se le apagó la mente, se durmió. Y en esos 5 minutos los ladrones lo tenían bien chequeado ese carro. 5 minutos les costó para robarlo. Y cuando vinieron a echar de ver los alguaciles, ya era demasiado tarde. Ya era, esos ladrones ganaron. Pues para muchos, hermanos, en este camino va a venir el Señor, no es que sea un ladrón, pero va a arrebatarnos de él. Y muchos, hermanos, vamos a quedar aquí sufriendo el tormento de la angustia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre, gloria a Dios. Todos tenemos que volcarnos al Señor. Esto que está pasando no es cosa fácil. Sea bendito su nombre. Ahora, hermanos, esta plaga, hermanos, se ha crecido como nunca de los nunca. En marzo, en mayo, en abril, hermano, nunca pasó de 70 mil contagiados diarios. Ahora son más de 100 mil. El penínculo de la cuesta todavía está bien arriba y le falta. Esta semana se van a empezar a ver tendaladas de mortandad sobre esta gran nación. Ha caído de regreso este juicio. Gloria a Dios. Pero nosotros confiamos en el Señor. Amén. Que si el Señor sea que vivamos, amén, o sea que muramos, del Señor somos. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Siempre. Vamos a irnos al otro, hermano. Leamos Marcos 13. El que sigue, el evangelio que sigue. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A siempre, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Marcos 13. Aleluya. Aleluya. Y vamos a leer el 33 y el 37. Del 33 al 37. O al 36. 33 vamos a empezar. Marcos 13, ¿lo tienen? Amén. Amén. Leemos aquí y dice, mirad, el 33 empezamos, 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Hasta ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El 36 dice, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La Biblia aquí divide la noche en cuatro, en la vigilia, porque antes se dividía la noche en cuatro vigilias. Sí, amén. En aquel tiempo, si usted le decía a la persona, mira, ¿a qué hora vamos a ir allá? Vámonos como a la segunda vigilia. Aleluya. Y cada vigilia era repartida por 3 horas. Amén. La primera era de 6 de la tarde a las 9 de la noche, la otra de 9 a 12, la otra de 12 a 3 y la otra de 3 a 6. Eran 4 vigilias. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la tercera vigilia, que era, hermanos, de 12 a 3, la Biblia le llamaba el canto del gallo. Amén. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dando a entender que el Señor, hablando ya en nosotros,
cualquier momento. Puede venir en la tarde, en el atardecer. Ustedes saben que cuando alguien trabaja, el Señor les pagaba en el denario ya al atardecer. Entonces el Señor puede que venga ya al atardecer para pagar a cada uno según le ha sido su obra. O será al anochecer o al canto del gallo. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Les voy a hacer una adivinanza. ¿Cuál fue el animal que hizo llorar al hombre en la Biblia? El gallo. Porque el Señor le dijo, no, Pedro le dijo, no ha cantado el gallo cuando tú me has negado tres veces. Y dice la Biblia que Pedro lo negó una vez, lo negó dos veces, lo negó tres veces. Y cuando lo negó la tercera vez, Jesús lo miró a Pedro. Y Pedro empezó a llorar amargamente. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro no se creía digno ya del Señor y lloró amargamente por su Señor. Santo es su nombre. Ni ha cantado el gallo, quiere decir que Pedro lo negó antes, hermano, de que fuesen las 12. Ya a las 12, Pedro ya, entre 12 y 3, Pedro ya lo había negado tres veces. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, Cristo quiere dar a entender que no hay hora que Él pueda venir. Que puede venir de un momento a otro, puede venir esta tarde, ¿cuántos lo creen? Puede venir entre 10 años. Puede venir entre 20 años. Puede venir, hermanos, entre 100 años. Pero Él puede venir esta noche. Al amanecer, quiere decir ahorita. El atardecer, quiere decir ahorita. A la segunda vigilia, quiere decir un par de años de aquí. A la tercera vigilia, más tarde, más allá, o en la cuarta vigilia. Pero ¿hace cuánto tiempo nos está predicando este mensaje? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ya estamos al amanecer. Y los eventos del Señor siempre se han hecho al amanecer. Los eventos, hermanos, la mayoría que el Señor se ha manifestado ha sido al amanecer. La Biblia dice que Jacob le decía al ángel de Jehová, suéltame, le decía el ángel, que ya raya el alba, ya estaba amaneciendo. Siempre los eventos del Señor han sido en la mañanita. Para cuando los despertemos haya confusión en las noticias. Alabado sea el nombre del Señor. Que se despierte alguien con el control, o lo primero que vea en el Facebook o en el Instagram, algo raro está ahí, vea un montón de gente disparando los mensajes, diciendo se desapareció un año, desapareció su cargo. Y el que se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó. Solo que Dios tenga misericordia, hermano, para que suframos la, que no nos dejemos marcar. Viene una gran angustia a esta tierra, hermano. Y ya se está viendo, hermano, las huellas del dolor. No hay una familia doliente casi. Alabado sea el nombre del Señor. Pero por cristiano hay una esperanza. El Señor dice, no queremos que ignoréis acerca de los que mueren. O sea, en otras palabras, no ignoren los que mueren en Cristo. No los ignoren. Que yo vivo allá, dice Jehová, que yo soy real. Esos son míos. Esos son míos. Yo le dije a Moisés, Moisés, trépate, ya quiero que estés conmigo, hijo. Trépate. Aleluya. 120 años tenía ese anciano y trepó la cuesta. Felicidad. Aleluya. Cansado con aquellas cuestas empinadas. Y un anciano con su bostón ahí arriba. Y un anciano trepó. Pero él caminó. Él hablaba, él meditaba. Y tenía que hacerle caso al dueño de su alma.
Y poco a poco, ¿cuántos kilómetros hay? Dicen que hay como 14 kilómetros, hermano, de las faldas de la montaña hasta el vínculo de aquellas montañas, 14 kilómetros inclinadas. ¡Aleluya! Y nosotros que ni que esté flat, pongámonos en bajada ya por último. Ni en bajada podemos caminar un kilómetro, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. No aguantamos caminar, hermano. Si ya lo dijeran, vas a trepar una milla, que lo dijeran. Vas a trepar una milla. No, mi hermano. Por media milla vamos. Cuando nos pegan patatú. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es su nombre para siempre. Pero aquel hombre tenía 120 años. Y iba poco a poco, iba hasta arriba. Iba hasta arriba. Y luchó y llegó. Ya Dios tenía preparado otro siervo. Que se llamaba el gran Josué. Ahí tenía Moisés, ya le había extraído. Y le dijo Moisés, le dijo el Señor a Moisés. Mira que te mande, que te fuerce y sea valiente. No temas ni desmayes, porque como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Medita en mi palabra, escríbela en los postes. Y si al caso te preguntaren tus hijos, no tardes en hablarles de mí. Aleluya. Sea bendito su nombre. Allá llegó y el Señor le permitió ver todo. Canaán vio todo eso. Aquella tierra despedregada, bien bonito, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Señor, tampoco queremos timorear acerca de los que duermen, porque el Señor es quien nos llama. A Aarón le dijo: quítate su ropa, cógelas a tus hijos y tú sube, ya te quiero conmigo. Aleluya. Aquí ya quiero que me conozcas. Para darle a los ojos míos y verte en vivo. Y la sorpresa no es para él, hermano. La sorpresa es para nosotros. Sí, amén. ¿Para qué salvo? ¿Por qué no es para él? Porque ya nos conoce como nosotros. Ya, la cosa nosotros no lo conocemos como él. La verdad, si la Biblia dice que su cabello es blanco como la blanca lana, y nosotros no se lo imagina. Sí, que su rostro es como el sol en su fuerza. Amén. Y que sus pies son como emberino, como quemados tizón de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y que sus vestiduras son sacerdotales. Y en él va el turín y el mentrín, hermanos. Gloria, Señor. Y su voz es como el estruendo de muchas aguas. Cuando lo vino, Juan caí como muerto. Y el Señor le dijo: Juan, no temas. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Pero es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Para siempre, gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Alabado a los santos, dice Roberto Leyón. Alábeme. Alábeme, alábeme. Alábeme a los santos, dice Roberto Leyón. Y dice: libertad, libre soy, libre ser. Alábeme. Dijo el Señor: yo soy el general que tiene más ejército en toda la tierra. Solo necesito que me alaben. Alábenme los salvados. Hay poder en el Santo Señor. Gloria al Señor. Poderoso. Para que no entristezcáis, dijo Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Aleluya. Dice: claro, eso Dios me entiende. Para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque los que se mueren sin el Señor, hermanos, esos que griten. ¿No ha visto usted que les pega bien feo? ¡Ay! Y hacen: pobrecito, mami. Es duro, mami. Yo una vez fui a ver a un amigo, ya era cristiano yo, que lo mataron. Yo trabajaba en un, por ahí trabajaba, ¡pum! Un balazo. Aquí en el pescuezo, mi hermano, murió. Y yo lo fui a ver. Y
Fue la primera experiencia que yo tuve de ver un muerto ya cristiano. Y él estaba con un gran crucifijo aquí de los católicos, de esa cruz, gran crucifijo. Y sentí una cosa bien fea, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero en el mundo hay dolor. Pero él dice, yo no quiero que tampoco os tristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque esos se entristecen porque no hay una esperanza. Para ellos se terminó todo. Pero si vosotros creéis que Jesús murió y resucitó, así traerá Jesús con él a los que durmieron. Aleluya. Bendito Jesús. Yo no me cabe, hermano, que un cristiano le agarre la locura que se le fuera un ser querido. Eso no debería de ser así, hermano. Pega una gran gritadera. Mira, hermano, eso es de agarrar el hincho y pegarle una tos hinchada. Que le haga ¡pa! ¿Por qué llorar? Porque la Biblia dice que no tenés que entristecerte de tal manera. Porque ella está en un mejor lugar. Pero hay gente, hermano, que trae la cara bendita, dijo majita. De los otros lados, hermano. Ah, la Florida, ya andan con el agua Florida, aquí andan en la. Aquí andan, mi hermano, ponen la. Como este bote, aquí andan. Y son las legales. Ya, se desmaya. No, hermano, aquí no es este, eso no le gusta al Señor. Si no lo sabía, sépalo. A Dios no le gusta ningún chorro. A Dios lo que le gusta es que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Aleluya. Pero si usted cree que no hay esperanza en su ser querido, llore. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tampoco les quiero decir que es malo llorar. Te llore, hermano. Llore. Él con todo, usted solito, él. Desahogue. Anda, me dijo el mexicano. Órale. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero no vamos. Hay veces que en el púlpito se pone una araña. Oh, Dios tiene poder, hermanos. Amén. Porque un día dijo David, él no puede venir a mí. Sí, amén. Pero yo sí puedo venir a él. Amén. Gloria a Dios. Una esperanza. Sí, amén. Ahora lo que tenemos que hacer es orar por nuestros viejitos. Amén. Gloria a Dios. Clamarle por los viejitos. Sí, amén. Gloria a Dios. Qué bonito cuando se oyen los. Se han oído testimonios los hermanos. Mi mamá aceptó. Amén. Mi papá se reconcilió. Amén. Mi rey. Pero ahí estamos orando. Gloria a Dios. Reclamando las promesas del Señor. Amén. Padre, tu Biblia dice, tu palabra dice, cree tú. Sí. Y toda tu casa será santa. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre para siempre. Para siempre. Vamos a leer, hermano. ¿Por dónde vamos? Por Lucas. Va. Así son tarde, hermano. Apuremos. Lucas 21. Gloria a Dios. Quedamos que el Señor puede venir en cualquier momento, hermano. Amén. A la hora que sea, hermano. A la hora del canto del gallo, ahí de nosotros. Lucas 21, leemos rápido. El 34 dice: mirad bien. Lucas 21, 34 dice: mirad también vosotros por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre vosotros los que habitan sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se llenen de glotonería. ¡Cuidado! ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice eso. Y si la Biblia no dijera eso, no lo digo. La Biblia dice que mirad, que tengáis cuidado, que vuestros corazones no se llenen de glotonería. Miren, ha habido gente que a la hora del culto se ha ido a comer. Y esa es glotonería. ¿Saben qué? ¿Saben qué significa glotonería? Comer. De más. Para todo el tiempo, hermano. Para todo el tiempo, hermano. Y comer, a mí, yo siempre le he dicho a ustedes que uno de los privilegios mejores que dejó el Señor es comer. Amén. Ese es el,
número uno, mejor para mí, si me dicen a mí, ¿cuál es el mejor ayuno o comer? No, a comer. Comer, y si es chicken, no, es mejor. Y si es chicken, muy mejor. Y allá está manadita, nos puso el olor. De aquí se el olor. Sea bendito el nombre, es mejor comer. Pero todo a su tiempo. Pero hay gente, hermano, que el temor de ellos, si, no hay temor. Si hacen un palio allá y le dicen, ¡eh, aquí hay comida en abundancia! Se van. Se van. Y el Señor, piensa usted que si viene ese momento, se va. No se va. Porque está desobedeciendo la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Cuidado con llenarse de glotonería. Dígale, mejor, mejor vamos al culto, amigo mío. Vete para el culto y después nos vamos a comer ese sándwich. Un sándwich de eso, salvadoreño. Ya dije, no comemos sándwich, hermano. De ese sándwich que el pollo es como frito, que lo ponen aparte. Y le dan el sándwich a usted que le pasa el burrito, el chipotle. Y ahí usted se lo mete, ahí lo va metiendo. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Sí, amén. Venite, después vamos a comer. Si no, yo te invito, no te preocupes. Y vos pagás. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuidado de toda la tonería. ¿Y qué dice más? De los afanes. Amén. Le amo de regreso porque me dijo, madre, ya conmigo, lo agarrado. No, es la Biblia que lo agarrado conmigo también. Dice, mirad también vosotros por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguéis. Eso ya no lo digo, porque eso ya está con los manos, si vieron hermano medio borracho aquí. Eso ya es demasiado que vean hermano. Aquí el rey, que quisiera que fuera el rey. Aquí lo que podemos poner es mano de hembra, que se me echen el lomo. Mano de hembra dobla media. Le dijo mano Carlito bromeando, ahí está un rollo de carpeta, le dijo. Pero mano Carlito no quería ir. Vamos, le dijo, ya venían como a las 2 horas con un gran rollo, me lo debo. Ese hombre con un gran, como quiera, hasta clave, un gran bolsa, así de carpeta. Este no me llega, no le vuelvo a decir nada, dijo mi feliz. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se caiga de la niña embriaguez y de los afanes, dice, de esta vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Por los afanes de la vida es que se meten en trabajo, se mezclan en esta vida. Preocupados. Preocupados, ¿cómo hacer esto y lo otro? Bien, están bien. La cuenta, a ellos lo que les importa es la cuenta del banco. Eso, y si hay culto, mire, si hay culto y hay trabajo, ¿qué cree usted? Al trabajo, ¿no? También digo yo. Porque a mí me ha pasado, lo puede pasar cualquiera, de emergencia. Si a usted le salió un trabajo, se le reventó el tubo, y usted sabe que si se viene, vaya armando al cliente, no se quede. Pero si usted puede venir, y usted por molestar quiebra la para quedarse, allí Dios lo está viendo. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces hay gente que dice el Señor, cuidado con llenarse de los afanes de esta vida. Marta estás preocupada, ¿no? ¿Qué hago? Sándwiches, pupusas, ¿qué hago? Enredo, ¿qué hago? Enchiladas, ¿qué le doy al Señor? Y María sentada a los pies de Jesús. Amén. Y me dice Marta, dile maestro, dile a mi hermana que se levante de ahí y que me ayude a cocinar. Me dijo Jesús, Marta, estás afanada y estás turbada. Amén. Pero esta que está aquí ha escogido mujer lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Es mejor estar aquí, hermano. Porque aquí hay palabras de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia: por vuestros corazones no se cargue tronería y embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Que pues no, el Señor no viene yo. Voy a meterme a este partán. No le estoy diciendo que no trabaje. A mí le dice que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar. Pero también hay que tener cuidado en no dejar el tiempo del Señor. Pero hay quienes que siempre lo van a hacer. Porque la viña del Señor siempre va a haber gente.
que no, les met, no se les mete la palabra del Señor, pero Dios está hablando con los suyos, dice la Biblia. Oiga bien cómo dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que le habitan sobre la faz de la tierra. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Como un lazo. O sea, hermano, usted ve que va al ave, ¿verdad? Y de repente le cae, hermano, aquella, ¿cómo se dice? La red. La red. Si el lazo viene, si el ave hubiera sabido, no hubiera por ese lado. Pero ya cuando cuando el ave viene a darse cuenta, ya está en medio del lazo, está atrapado. Como un lazo. Alabado sea el nombre del Señor. Caerán en la trampa. Se sentirán, la venida del Señor la compara como un ladrón, como un gallo, como una trampa, hermanos. Que muchos van a caer en esa trampa. Están ahí, en esa, hermano, maraña de mar. Pensando que el Señor no los puede hallar así. Y están jugando y jugando y jugando. Pero un día el Señor va a venir. Y caerán en un lazo. Alabado sea, no caeremos, digamos. Porque tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Amén. Este es para todos. Amén. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vámonos ya, hermano, ya para la casa, no para el nuevo. Juan 9. Aleluya. San Juan 9, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No está fácil, hermano, pero vamos a San Juan 9 y terminamos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan, perdón, San Juan capítulo 14. Gloria al Señor. Y ahí lo tiene abierto porque de ahí mismo vamos a leer otro versículo. Lo tiene San Juan 14. Amén. Dice la Biblia, San Juan 14 del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Palabra de Dios. ¿Viene el Señor o no viene el Señor? No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, o sea en el Padre, no en nadie más. Aleluya. Vamos a leerlo de regreso porque dicen que no es acá a mí. Solo las primeras palabras dicen. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice. Creéis también en quién, dice. En mí. Aleluya. En Jesús. Aleluya. En nadie más se puede creer. Aleluya. Es palabra. Y si aquí dijera un ejemplo, que dijera pongamos un hombre de pescado. Pongámosle una ballena. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en la ballena. En la casa de mi padre vendré otra vez. ¿En qué teníamos que creer nosotros? En la ballena. Porque así está escrito. Pero como aquí está escrito, creéis en Dios. Creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas. No hay otro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, había aquí, ya para terminar, había aquí un contraste. ¿Cuál era la razón, hermano? Que los apóstoles de Jesucristo andaban ya 3 años y medio con él, ya tenían 3 años de andar juntos, y lo amaban a él, se habían acostumbrado a él, hermano, lo conocieron en carne. Acuérdense que Dios vino 100% hombre. Amén. Pero era Dios. Amén. Encarnado. Amén. Porque no lo vemos a confundir también. Amén. No vaya a creer que solo porque vino de carne no era Dios. Él era Dios. Amén. Acuérdense que Isaías dijo, es aquí un niño lo ha nacido. Amén. Dios fue. Dios eterno. Él era Dios. Aleluya. Aleluya. Hay gente que se chivola todo, hermano. Que dice que era el hombre, que no es el Dios encarnado. Era Dios. Y el que no dice así es mentiquito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ellos estaban acostumbrados a andar con Jesucristo. Hermano, así como muchos que les gustan los cultos, están acostumbrados. Les ha gustado, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesucristo, según ellos, el reino de Jesucristo era terrenal. Pues la mente de humano, hermano, allá entiende uno las cosas. Y ellos pensaban que Jesucristo nunca los iba a abandonar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en los versículos después que siguen y en los de anteriores, pero los después, el 15, tanto como todo el capítulo 15, que traigo varios, pero no los vamos a tocar en el 16, voy a tocar uno en el 16,
Es una plática que él le da de despedida. Sí, amén. Una plática, hermanos, que le dice: yo me voy a ir. Y ahí le dice: un poco y me vas a ver, pero ya después ya no me veréis. Ahí se te dio un boom. Cuando le dicen un poco y no me veréis, ellos se sintieron derrotados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que no ha vivido una experiencia de sorpresa, sabe que es feo vivir esa experiencia. Que usted nunca se espera que va a pasar aquello, pero que de repente pasa. Alabado sea el Señor, o sea, súbitamente, porque las palabras, que súbitamente, hermanos, usted se da cuenta rapidito y usted no quiere aceptar, pero es la realidad. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre. Que usted dice: no, este es un sueño lo que está pasando, que Jesucristo es que aquí va a ser el reino terrenal de él. Y él está diciendo: un poco me miráis como es esto. Entre ellos había una gran tristeza, había una gran confusión. Sea bendito el nombre del Señor. Yo quiero que leamos, hermanos, el 16:6. 16:6 del mismo Juan. Ahí mismito, ahí cerquito. Ahora sí, hermano. Dice 16:6, dice. Voy a leer del 5 en adelante, pero el 16 que leo. Pero ahora voy al que me envió, le dice Jesús, ¿verdad? Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Dice el 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y todo eso, hermano, es una gran bendición. Bendito sea el nombre del Señor. He hallado una gran tristeza. O sea, mire, hermano, dice el 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, ellos estaban llenos de tristeza, una tristeza interior. Y si la Biblia dice que Jesucristo le había hallado tristeza en su corazón, era porque lo amaba. Porque nunca ellos pensaron, hermanos, que Jesús los iba a dejar así. Esa respuesta súbitamente, rápidamente, hermano, y eficaz. Aleluya. Porque os he dicho esto: tristeza ha llenado vuestros corazones. Estaban llenos de tristeza. ¿Cómo es esto que un poco me veréis? ¿Cómo es eso? Si queremos andar con él siempre. Pero ahí les dice él: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros. Voy, y no solo la voy a preparar, sino, y si me fuere, aleluya, volveré otra vez. Amén. Y os tomaré a mí mismo. Amén. Para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Gloria al Señor. Esa es la esperanza del cristiano y es palabra del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor.